Bueno, pues aquí estoy ahorita, esta tardecita con mis princesas. Miren. ¡Tengo una mano! ¿Qué llegó, Brianita? ¿Qué nos llegó? ¡La mano! ¡La mano! ¿La mano de qué? ¡De Mr. Grinch! ¡Para la bolita de Navidad! ¿Qué es de tocadito de bombón? ¡Jalala! ¡Hola! ¿Cómo saludan? ¡Hola! Tiene que saludarle. ¡Hola! ¡Hola! ¡Dile, cómo estás! Me has dicho esperita. Miren, pues ya llegó la manita de Mr. ¿Quién va a ser? Le vamos a jalar la mano a Briana. ¡No! Cuidado, cuidado, porque si no se la quebras. Mira sus huesitos. Sí, cierto, tus huesitos. A ver, güey, güey, lo que yo estoy diciendo, ay. ¿Por qué tienes esta mano y esta mano no la tienes? Y esta mano la tienes blanca. Cuidado, porque me vas a tumbar. Es la nueva moda. Me vas a tumbar, me vas a golpear mi ojo. Es la moda de zombie. A ver, cachetita de bombón. A ver, di hola, hola, ¿cómo está la manita? Bueno, pues ya es hora de ir a ponerla en el arbolito. A ver, déjame tocarla. Déjala que la toque, Brianita. Pues a mí no me la dejan. ¿No te la dejan? Dile que te la presten. Que te la presten poquito, Valeria. Ay, ¿qué te la quiere prestar? Préstasela, cachetito de bombón. Préstasela poquito. A ver, ¿la puedo tocar? A ver. Está bonita. Ok, pues vamos a... Ya es hora de ir a ponerla al arbolito. Antes de que la rompan. Sí, es cierto. Vamos. Vamos. Pues ya llegó la hora de enseñarles el arbolito cómo quedó. Pues vamos a contar. A la una, a las dos y a las tres. Miren, pues ahí está el arbolito. Pues no se los había enseñado porque no tenía la manita. Sí, y aquí tenemos sí, un papá. Miren. A ver, vamos a ver al cachetito de bombón. ¿Qué quiere enseñar? Miren, qué bonito. Este es un globito. Miren. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cachetito de bombón? ¿Cómo se llama, Joana? Es un L. ¿Cómo se llama cachetito de bombón? ¡Duende! ¡Un duende! ¡Wow! Sí, es un duende. A ver, ¿qué me quieres? Vamos a ver, miren. ¡Y también tenemos a! ¡Wow! Las botitas. ¡Las botitas! Sí, las botitas. ¡También tenemos a Moquillas! Sí, la música. ¡Oh, sí! Las lucecitas. Lucecitas, acá tenemos, miren, esto. A ver, Valeria. Ay, qué bonita. Pero se no, ya prendieron, ¿verdad? Yo pensé que se habían apagado las luces. Y la esta y el arbolito de Navidad. Y el duende. Miren, vamos a verlo. Pues así quedó el arbolito, muy bonito. Vamos a levantar esta poquita, esta paletita, está muy, muy caída. Miren. ¡Qué bonito! ¡Wow! Ok, chaparrita. Pues, a ponerlo. A ponerle la mano. ¿En qué lado? ¿En qué lado? No, acá. A ver, vamos a ver cómo la van a poner. Sí, allí. ¿Ah, sí? Sí, como que te va a agarrar. A ver, pues están mirando a ver cómo van a poner la manita. Así. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Así? Y ahí está. Como que hay alguien adentro. ¿Alguien con adentro? Con la mano así. Así quedó. Y la patita. El arbolito, miren. Qué bonitos peluchitos. A ver si alguien no va caminando en las de point. Sí, ¿verdad? Acomódala bien, Valeria. Así bien acomodadita. Ajá, sí. A mí me encantaron esas florecitas porque están grandes, están muy bonitas. Y luego, más que nada, el color rojo. ¿Está bonito, ¿verdad? Y los muñequitos. ¿Cómo se llama cada muñequito, Valeria? Ok, ese se llama Max. Max, ajá. A ver, chaparrita. ¿Este es de Grinch?
Y este es Cindy Lou. Oh. ¿Algo así, no? Sí. Ajá. Ah, le puedes llamar Cindy Lou. Ok, ¿qué más hay? Y... ¡Wow! ¡Oh, estos cachetito! Otro Max acá. ¡Ay, sí, tengo las tacitas! Y otro Grinch y una mano de Grinch. ¡Qué bonito! Y paleta. Pues al cachetito de bombón le gustó mucho el globo ese del duende. A mí me gustó. ¿Cuál te gustó? ¿O la tacita? ¿Por qué? Sí, porque tiene bombones, faceto chocolate. Ah, pues más que nada te gusta el chocolatito. Hola. Porque tiene el bomboncito. Hola. Valeria, eres bien lista. Pues salte porque se escucha. A ver, vamos ahí. Oh, sí. Miren qué bonitos. Se están robando un regalo. Peluchito. Y también si no lo quieres escuchar, ¿lo pagamos? No, pues yo, como les digo, estos muñequitos yo los compré, pero ellas no saben de quién va a ser. De quién va a ser cada uno para los regalos de Navidad. Ese es el muñequito. El que me gustó más a mí fue ella. Todavía no sabes, Valeria, cuál te voy a dar para Navidad. Ah, ¿sí a ti ese? Sí. Les quiero enseñar. Mira. ¿Qué quieres enseñarnos? ¿O el perrito? Sí, miren. Oh, sí, ahí está todo. Y luego las esferas, más que nada, están bien bonitas. Más bonitas. Sí. Todavía nos falta otro poquito, yo pienso que... Quiero poner otras lucecitas así como que brillen. Lo que yo digo es que compremos stickers de él y los pongamos aquí. ¿Pegaditos ahí? ¿En la pared? Okay. Pues vamos a buscarlos, a ver si los encontramos. Oh, sí, mira, el cachetito de bombón está diciendo el regalito. Oh, sí, que ellos se están robando. Oh, el regalito. Se lo quieren robar. Cachetito de bombón, ¿estás contento para la Navidad? Ya va a venir Navidad, ya va a llegar Navidad. ¿Estás contento? Sí. Sí, ¿dónde estás, cachetito? Miren, ahí está su carrito. A ver, cachetito de bombón, tu carrito. A ver. ¡Wow! Oh, ¡cuidado! ¿A dónde vas, cachetito? Ya se va el cachetito de bombón, mírenlo. Se va a comprar regalos. Mírenlo. Su carrito, a él le encanta su carrito. ¡Cuidado, cachetito de bombón! ¿A dónde vas? ¿Vas a la tienda? Voy a comprar regalos. ¿Voy a ir a comprar regalos? ¿Sí? ¡Ay, tu canción de... ¡Oye, Junior! ¡Oye, cachetito de bombón! ¡Ten, ten, ten! Y luego va a venir su cumpleaños, Valeria, del cachetito de bombón. Sí, el mío, cuando pase el ellos. Sí, cuando pase el ellos. Ajá, viene, va a venir el tuyo. ¿En qué mes? ¿En qué mes es tu cumpleaños? Mi mes es marzo. Sí, es marzo. Sí, es el mes. ¿Y el cachetito de bombón cuándo? Es en enero. Es cuando pase Navidad. Sí, cuando pase Navidad. El otro mes. Sí, diciembre y luego enero. Sí. En enero va a ser el cumpleaños del cachetito de bombón. Este mes va a venir otro mes y luego el otro mes va a ser enero. Y luego también Brianna. Brianna también, pues por sí, supuesto que sí. Por supuesto que sí, que Brianna va a cumplir también, Brianna, años. A ver, Brianna. Vas a cumplir años, Brianita. ¿Cuántos? A ver, tus pelitos de tu cara. Ya necesitas que te lleve a cortarse tu pelito. ¿Ocho? ¿Cuántos vas a cumplir tú? ¿Cuántos vas a cumplir tu cachetito de bombón? ¡4! Y yo voy a cumplir 11, porque ya tengo chance. Pues vamos a ver de qué lo van a querer que se lo celebremos. ¿Y yo? Ya desde ahí. Y la chaparrita 16. ¡Wow! ¡Una viejita! ¿De qué? No se mira. No se mira tanto. ¿Y yo? Mami. Yo voy a cumplir 41, pero pues apenas los cumplí, todavía me falta. ¡De la sirenita! ¿De la sirenita quieres? ¿De la sirena Ariel? Ariel se llama, ¿verdad? Yo creo que está más bonito Elsa o... ¿Yo?
del video. No, sí, segunda parte. Segunda parte. ¿De cuál quieres, Valeria? De Rapunzel o de... ¿Cómo se llama la que tiene hielo el dress? ¿Cómo se llama la que...? Bea. Oh, Bea. Sí. Bea, la bestia. Sí, esa. O puedo ser... un osito cumpleaños. ¡Wow! Osito. Pero vamos a ver el de Brianna. No sabemos todavía cuál va a escoger. No sé si la sirenita o de Disney. ¿De Disney? O de Winnie the Pooh. De Winnie the Pooh está muy bonito, sí, porque es amarillo. De Winnie the Pooh está muy bonito porque es amarillo. O de, ¿cómo se llama? Pues vamos a platicar un poquito. Vamos a platicar un poquito aquí con las princesas porque... Pues así vamos a estar así un rato aquí. ¿De cuál? De Jasmine, porque ella tiene su tiger que se llama Dasha. Ok. Yo quiero decir algo. Vamos a ver a Valeria qué quiere decir. Yo lo que quiero decir es que Sara tiene que esperar hasta nosotros cumpleaños, para que sepan el cumpleaños. Sí, van a mirar a ver de cuál lo van a escoger las princesas, porque pues ya merito viene su cumpleaños de Valeria, del cachetito de bombón y de Brianita la Clarita. Pues ahorita todavía no sabemos cuál ellas van a escoger. Estoy muy triste. ¿Por qué es triste? Porque voy a cumplir más años y ya estoy creciendo. Y me traes una abuelita. ¿Cuál abuelita? Apenas estás cumpliendo yo creo tus que... años. Sí, te estás haciendo una princesita bonita. Sí, pero la que se está haciendo abuelita es la chaparrita. ¿La chaparrita? ¡Guau! Wow. ¡Oye, chaparrita! Que te estás haciendo abuelita tú más primero. Sí, Mr. Grinch. Ajá. Oye, chaparrita, ya te están diciendo viejita, abuelita. No, ¿cuál viejita? Están todavía jóvenes. Todavía estamos jóvenes. Es un jueguito así. Bueno, pues una y otras están diciendo que se siente abuelita, pero todavía pues no, todavía están chiquitas, están princesitas todavía. Ellas todavía te falta por crecer, Valeria. Sí. Todavía te falta muchos años para crecer. Ya quiero que vengan mis 15. ¿Ya quieres? ¿Y si quieres que te lo celebre a ti? Sí. ¿Sí? Para mí una vez, no sé. ¿Qué, Brianita Rilla? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué tal el acate? ¡Hello World! Eso lo iba a hacer la otra vez, pero no quería. O de Bebé Llorona. Eso es lo que le gusta a Brianna. ¿Bebé Llorona? Sí, de Bebé Llorona. Pero es que también está bonito Rapunzel. Bebé Llorona, lágrimas. Bueno, pues vamos a ver. ¿De cuál? Todavía no se deciden, todavía no sabemos. Yo lo sé, pero quiero decir algo. A ver, ¿qué quieres decir? Quiero decir, porque estamos pensando en cumpleaños y planitas de Navidad. Por eso, ahorita tenemos que, yo siempre, cuando va a ser Navidad y ya está por pasar Navidad, estoy pensando a ver de qué los voy a hacérselo al cachetito de bombón y a Brianna. Porque los dos cumpleaños el mismo mes. Pero diferentes días. Pero se los voy a celebrar junto a los dos, porque es más mejor, porque Cachetito de Bombón va a cumplir en enero 26 y Brianita la Clarita va a cumplir enero 30. Sí, y también vamos a ir a la escuela esos días. Pero ella quiere que le lleve algo a la escuela. No, yo quiero que me prepare su noche rico. Pues sí, te lo voy a preparar, vamos a ver. Y luego me lleves algo en la escuela. Ajá. Y luego también quieres que te lleve un regalo. Sí. Eso te encanta. Con un globo. ¿Con un globo? Sí. ¡Wow! Ahí también. La comida y el cumpleaños se van a tener que esperar este día de cumpleaños. Sí. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo los vamos a vestir? Pero les vamos a enseñar. Vamos a enseñarles. Cuando se los voy a pedir, no sé por dónde se los voy a, en qué tienda se los voy a comprar también. En Amazon, en Walmart. En Walmart, en Target. Sí, hay muchas tiendas donde puede ver los vestidos bien bonitos. O también en Shein. Ajá, en la marca en Shein. ¡Wow! Cachetito de bombón, está bien emocionado. Ok, pues vamos a esperar. Vamos a esperar a ver en dónde se los voy a comprar. Pero sí, como dice Valeria, sí se los vamos a enseñar. Se los vamos a enseñar cuando
ya lo estemos encargando y cuando vaya llegando. Y cuando la nos llegue. Cuando la cambiemos. Wow. Cuando le pongamos un poquito maquillaje. ¿Te quieres que te ponga maquillaje? No, Adriana, porque así se lo que ella quiera. ¿Tú también quieres ponerte? Princesas, si quiere princesas, se miran con maquillaje. Ajá. ¿Pero tú también quieres pintarte? Sí. A Valeria le encanta tacones, mucho pintar. Tacones, vestidos y muchas cosas. ¡Uy! Valeria, cuando esté grande, más grandecita, a ella le va a encantar mucho los tacones. Sí, los zapatos de tacón. No me voy a pintar mucho porque les voy a dar algo para que no se pinten mucho. Porque se les puede arrugar las caras o puede sentir la cara. Uh-huh. Sí, cierto. Sí, cierto lo que dice Valeria. Valeria dice de que cuando están pequeñas, muy chicas sí, de edad, no es bueno que se pinten la cara porque se va la cara. Como dice ella, se va arrugando. O ya sé qué más. ¿Qué más? Después como se te ponen granito. Granito. Que es chiquita. Y luego que te vas teniendo la cara como ya bien así como arrugadita, mami. ¿Verdad que sí? Sí, como yo y Briana estamos chiquitas, no nos podemos pintar. Como les digo, pues así a mí en las tardes, así estoy con mis princesas siempre sentadas aquí en este mueble, en la sala. Y pues nos ponemos a platicar. A veces a veces ella está bien contenta con porque su iPad. Yo estaba sentada en el mueble y mi mamá estaba en el cuarto. Y cuando vi la mano me fui corriendo. ¡Wow! ¿Qué dijiste? Y dije, ¡oh, ya llegó la mano! Y me fui corriendo. ¿Qué dijiste? Y yo dije, ¿cuál mano? Pues la mano de Glenn. ¿Y qué dijiste? Es algo verde lo que está agarrando, ¿o qué? Sí, se miraba así. No, la bolita de Navarra. Sí, luego yo dije. Como el color de Grey. Yo dije, ¿qué es eso? Y luego vi bien y vi la mano y me fui corriendo así. Oh, ¿y tú, Marianita, qué dijiste? Sí, ya llegó la mano y luego me fui corriendo. ¿Rapidito? Yo les dije a ellos dos. Sí, le vino a la mano. Sí, pues ya como les digo, ya enseñamos el arbolito, cómo ella les encantó, cómo ellas me lo pedían, que lo decoráramos así. Y ya sé qué hizo. A ver. Pero sabe más bonito con los regalos abajo. Pues claro que sí, se van a ver bonitos porque sabes que va a ser un regalito para ti. Sí. Santa Claus te va a traer un regalito. Si te portas mal, no te va a traer nada. Te y si te portas arbol. Bien, ¿te va a traer qué? ¿Por qué no lo hago de Hello Kitty mi Happy Birthday? Sí, pues vamos a mirar a ver de cuál. Porque esa es la de Hello Kitty, la que yo la tengo en la camiseta. ¿La camiseta? A ver, vamos a ver. A ver, chaparrita, enseña tu camiseta. ¿Eh? ¿Briana quiere ver tu camiseta? ¿Esa no es de Hello Kitty? Sí. ¿No? Bueno. Sí, porque suena como Hello Kitty, ¿no? Yo nunca la he mirado de mí, pero okay. Me gustó la camiseta. Bueno, pues vamos a mirar a ver de cuál. ¿Qué es algo? A ver. Si Briana lo hace de Hello Kitty, yo lo voy a hacer de Disney, pero no sabemos qué va a suceder. Espérense, déjame enseñarles. Vamos a ver, a Brianita quiere enseñar algo en su iPad. A ver, vamos a ver. Bueno, pues ya nos venimos aquí al cuarto porque, a mi cuarto, porque allá están viendo los iPads y está mucho un poquito de ruido porque se oye. Bueno, Valeria, ¿qué quieres decir? Quiero decir que adiós y les quiero mucho. Bueno, pues ya nos vamos a ir a donde. Todavía no nos vamos a dormir. Claro, no, pero nos vamos a tratar de acomodar porque mañana vamos a ir a la escuela. Sí, porque mañana pues ya va a ser otro día para ir a la escuela, ¿verdad? Sí. Valeria. Brianita quería decir algo, pero pues ya no dijo nada porque está bien emocionada viendo su iPad. Sí. Bueno, pues si les gustó este video, dale like. Y pues nos vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer para prepararnos para mañana. Yo voy a ver un ratito. Y buscar tu ropa también para la escuela, ¿verdad? Sí. Y yo pues tengo que acomodarlas para el siguiente día para ir a la escuela y la rutina de todos los días a preparar los lunches. ¿Y qué más, Valeria? Que vamos a ir a dormir para ir a ver, para ir a la escuela. Sí, para que te